Todo el equipo, acá estamos con ganas de preguntarte algunas cosas. Eduardo es el secretario de Actas de la Vecinal Fomento 9 de Julio y es un tema interesante. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? Un gusto escucharte y hablar contigo. Bueno, todo muy bien. Ustedes vivieron el 28 de febrero, quiero no olvidarme de este hecho porque fue una situación muy, muy grave. El 28 de febrero vivieron una cuestión donde fue asaltado el lugar donde trabajan habitualmente. Y a partir de ahí le revolvieron todo, le rompieron absolutamente todo. ¿Cómo quedó eso? Bueno, te comento, sí, fue un daño, más el daño físico que nos hicieron que en el patrimonio, que lo que se llevaron, ¿no? Pero nos destruyeron puertas laterales de los salones, que son antiquísimas, tienen 80, 90 años, de cedro, la destruyeron directamente. Y lo mismo hicieron en la secretaría, en la puerta de antigua, también para ingresar. Se llevaron una impresora, se llevaron una pava eléctrica y algo de dinero que había dejado la tesorera, pero el daño es un presupuesto, para darte una idea, que tenemos es 50.000 pesos, porque es algo artesanal, madera de cedro antigua, y etcétera, ¿no? Así que ese es lo que vivimos. Supimos quiénes fueron, dos muchachos que andaban a las 5 de la mañana. La alarma sonó, pero bueno, hasta que actuamos ya se habían ido, ¿no? Pero si no los vieron que escapaba, sí. ¿Y esta gente está detenida? No. Hicimos la denuncia, pero no pasó nada. Lo de siempre. Robo y destrozos en la vecinal Fomento 9 de Julio. Era la nota, si la podemos publicar, colocar en pantalla. Y aquellos que no la ven, es el título que tenía en aquel momento, el 28 de febrero. Todavía te comento, seguimos con sin puerta en la secretaría porque no pudimos, o sea, no tenía fondo la vecinal después de esta pandemia, que no pudimos alquilar salones, no pudimos tener los talleres que se dictan habitualmente. Lamentablemente no pudimos todavía reparar eso, ¿no? Bueno, quería recordar porque esto pasó en fin de febrero y por ahí estas cuestiones... Pasaron 2 meses, estamos todavía con el problema, sí. Estas cuestiones quedan por ahí olvidadas, pero... Es una vecinal y tiene que lidiar con todo lo que le pasa a una sociedad golpeada. Con Ari estábamos hablando de los patrullajes de la GCI y teníamos un par de primicias para contar. Sí, Eduardo, fundamentalmente saber si no, nosotros tenemos entendido por un trabajo que estamos haciendo ya desde hace algunos días que esta semana comenzarían los patrullajes a modo de prueba piloto en Barrio Roma y allí en Fomento, 9 de julio. ¿Se sabe qué día específicamente va a comenzar? ¿Qué es lo que le dijeron las autoridades municipales? ¿Cómo va a ser este patrullaje? Sí, cómo no. Mira, hubo dos reuniones, vino Mariano Granato y otros funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, donde nos explicaron lo que va a ser esta prueba piloto. Básicamente van a tener un móvil de la GSI circulando por todas nuestras jurisdicciones, ellos lo llaman el cuadrante Fomento 9 de julio. Ese móvil va a estar equipado, insisto, las 24 horas, ¿no? Uh-huh. Equipado con una cámara filmadora, va a tener GPS, porque lo van a controlar desde la municipalidad para que esté movilizándose y no parado en algún lugar. Y van a tener un megáfono, iluminación, etcétera. Van a estar al servicio de los vecinos, básicamente a los desde las alarmas comunitarias, que tenemos 7 alarmas comunitarias en nuestro barrio. Entonces, cuando suene una alarma comunitaria, ellos van a acudir inmediatamente. Más allá de que el centro de monitoreo de la municipalidad está en contacto con estas alarmas y llama a 911, etcétera. Pero ellos van a estar en el lugar prácticamente. Esa es la ventaja respecto al 911, que hasta que llegue muchas veces sucede que el hecho ya se concretó, ¿no es cierto?, el hecho delictivo. La idea de la municipalidad es de disuasión, no es de sancionar o de actuar ante un hecho consumado, porque no son policías, son empleados municipales. Es más, no llevan ni arma, ni chaleco antibalas, ni nada. Y nosotros le hemos planteado desde la vecinal por qué no los acompaña un policía, y justamente nos plantearon que son, al ser empleados municipales, no los quieren exponer a situaciones de violencia para la cual sí están preparados las fuerzas de seguridad. Por eso lleva el megáfono y todo eso como para desalentar o disuadir posible delito. Esa es la idea de lo que nos plantearon. Bueno, a tu pregunta, nos manifestaron que sería a mediados de esta semana cuando comenzarían. Dependían de cada móvil con un WhatsApp al cual los referentes barriales van a poder
Entonces, mandarle inmediatamente un mensaje a ese móvil. Pero le faltaba eso, por eso que no lo habían implementado todavía. Nosotros le sugerimos que haya más de un móvil, porque nuestra jurisdicción es muy grande. Sí. Un móvil que patrulle, por ejemplo, los Facundo Subiría y todas las transversales, y otro que patrulle la Aristóbulo del Valle y todas sus transversales hasta el Parque Federal, ¿no es cierto?, que son, es nuestra jurisdicción. Bueno, nos dicen que todavía no tienen los móviles en condiciones, solamente pueden, por el momento, uno por barrio, pero que más adelante se piensa que se va a añadir otros. Mediados de semana, o sea que no está especificado si es mañana, miércoles o jueves. Claro, eso es lo que nos dijeron la semana pasada, que fue la última reunión que tuvimos el miércoles pasado, así que estuvo, insisto, Mariano Granato, que se comprometió a eso. Pero ¿el patrullaje va a ser las 24 horas? Sí, 24 horas, sí, sí. Y aparentemente van a ser siempre los mismos, el mismo personal, para que vayan tomando conocimiento con la gente del barrio. Van a ser, voy a usar un término que no es a lo mejor el correcto, una especie de 0800 ambulante, porque seguramente los vecinos le van a llevar otras inquietudes, y si bien ellos van a estar básicamente por la seguridad, van a recepcionar también problemas que algún vecino le quiera hacer llegar, ¿no? Acá tenía algunos datos, como por ejemplo, ¿será controlado el movimiento de ese móvil por el GPS desde de la municipalidad? Sí. ¿Habrá un número de WhatsApp? ¿Este lo tienen en el móvil a disposición de referente barrial? Esto es clave. ¿Cuál va a ser el número de WhatsApp? Es lo que ese que nos tienen que dar. Cuando le tengan el celular con el WhatsApp, inmediatamente salen a patrullar. Y era lo que les faltaba para esta semana. Bueno, y lo otro sería el contacto permanente con el centro de monitoreo y el 911. Claro, porque nosotros tenemos las alarmas comunitarias, inmediatamente cuando apretamos un botón, suena en el centro de monitoreo y nos llama al vecino que lo apretó por cualquier problema. Ellos van a estar a la vez inmediatamente en contacto con el centro de monitoreo, entonces va a acudir el móvil de la GFI al lugar. Probablemente antes que el 911, porque sabemos que el 911 no está justo en nuestro territorio, ¿no es cierto? Están patrullando por la ciudad. Así que esa es la ventaja. En realidad el 911 lo que tiene es recibir el dato y disponer cuál es el patrullero más cercano al lugar de donde proviene la llamada y decirle, bueno, trasládese hasta tal lugar. Pero no es el 911 que va, sino que el 911... Sí, entiendo. Bueno. El problema acá, o la ventaja que tendríamos, es que nuestro patrullero, digamos, de la GSI estaría en el barrio. O sea, a mí no me queda claro el tema... Eventual acompañamiento, ayuda o apoyo al vecino ante un hecho delictivo. Claro, supongamos que le destruyeron una puerta, violentaron, ingresaron, él no sabe qué hacer el vecino, bueno, va a estar ese vehículo, o ese personal, apoyándolo, cuidando el lugar, etcétera, hasta que intervenga la policía o venga algún familiar o alguna otra cosa. Ese es el apoyo que nos comentaron que brindaría esta guardia de seguridad. Bueno, ¿algo más? Sería como, por el tipo de contacto, de cercanía con estos inspectores, sería como el rol que venían a cumplir, salvando distancias, ¿no? Con la policía comunitaria, digo, por la cercanía, no por la función, porque la policía comunitaria sí podía hacer uso de la fuerza, ¿no? Claro. Digamos, nos manifestaron que, y esto lo sabemos todos, que no es responsabilidad total de la municipalidad el tema de seguridad, sino que más provincial, pero... Sabemos que la municipalidad puede colaborar en mucho para que haya cierta seguridad en los barrios. Por ejemplo, la iluminación, por ejemplo, la poda de árboles, por ejemplo, el desmalezamiento en lugares que están problemáticos. Uh-huh. La apertura de calle en nuestro barrio. Hace años, la apertura de Pedro Díaz Corodrero, que comunicaría desde el banco allá a Santa Fe de Barranquitas hasta Jerárquico Salud, una calle vital para... para tanto para la circulación en la ciudad como para los patrullajes, porque muchos delincuentes escapan por esos lugares, escapan en moto y un móvil no lo puede seguir porque no está abierta la calle. Eduardo, entonces, está llegando la data de que ayer a las 20:30, a 4 cuadras de la vecinal, y es una cosa que ocurre todos los días, hubo un asalto, 2 motos asaltaron y golpearon a un menor de 16 años en Pasaje La Saga y Quintana, a 1 cuadra de Facundo Subiría, pero 1 hora antes, los mismos, porque eran prácticamente las personas que atacaron a este chico, quisieron asaltar a una mujer en el mismo lugar, se llamó la policía,
que no llegó, le pegaron 5 culatazos y patadas. Dice, es insostenible, es una plaza de recreación que hay allí en ese lugar. ¿Te ubicás el lugar? ¿Sabés esto que ocurrió ayer? Sí, no tenía esa información, pero sí, el lugar lo ubico perfectamente. Incluso hubo un asesinato hace algunos años en ese lugar, así que... Pasaje La Saga y Quintana. Sí, está casi sobre el Paseo Escalante. Se ubican ahí de lo que antes era la Baco, ¿no es cierto? El Paseo Escalante que se hizo y que debería continuarse alguna vez, lo mismo que el Paseo de los Colonizadores, que llegó hasta Iturraspe y quedó ahí pendiente, claro. E incluso hay una ordenanza que con fondo destinado para ya el año pasado para hacerlo, y bueno, todavía no se completó, ¿no? Recordemos cuál fue el homicidio, ¿fue el de...? El joven Augusto. Augusto Paulón. Exactamente. Sí, la madre. La mamá de Alejandro. Eso pasó en ese lugar, uh-huh. Y es un lugar muy transitado, ¿no es cierto? Bueno, debería haber, nosotros sostenemos que el patrullaje de la policía con motos sería lo ideal para nuestro barrio. Esto que va a ser la municipalidad, bueno, bienvenido sea, ¿no es cierto? Pero desde la red de vecinales por la inseguridad, que de la cual nuestra vecinal es una de las fundadoras, ¿no? Ya lleva 5 años de existencia, se ha pedido siempre los patrullajes. Ahora con esto que le permiten a la policía controlar las motos, bueno, es un avance también, ¿no? Pero es permanente, el movimiento de nuestro barrio es permanente de las motos. Nosotros que tenemos alarmas comunitarias en un sector, que hay más de 105 vecinos conectados, es increíble cómo a instante están mandando a alguien un mensaje, ojo, hay 2 que están circulando por tal lugar, otro, bueno, siempre permanente esto. Así que sabemos lo que está pasando, pero bueno, no tenemos poder de policía nosotros, así que bienvenido sea que haya un patrullaje, sea de la GCI, sea de los la Fuerza de Seguridad, sean los controles de motos que se solían hacer antes de todo esto en Pedro Ferré y Francia, por ejemplo, que es la comunicación entre los dos barrios, o sea, Fomento y Barranquitas, por ahí circula también muchísimo, muchísimas motos. ¿Esto es las 24 horas del día? Eso es lo que nos dijeron, las 24 horas, sí, sí. Bueno, vamos a ver cómo sea esta experiencia. ¿El otro barrio cuál es? ¿Roma? Roma. Barrio Roma, sí. ¿Un plazo de la prueba como para evaluar los resultados o no? Mira, se habló de eso. Se lo preguntamos a Mariano Granato y dice, no, esto va a ser permanente. Y a medida que adquiramos experiencia vamos a seguir llevándola a otros barrios. Así que supuestamente va a ser permanente. Bueno, claramente dijiste que no hay ningún tipo de autoridad. Ellos no tienen la autoridad. No, pero son empleados municipales. Si lo planteamos nosotros, yo, bueno, pero ¿qué va a hacer? No, si no podemos exponer a un empleado municipal a un hecho de violencia que pueda ser repelido o, bueno, baleado, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos llevan policía. Porque el policía sí va a actuar, y si un policía solo tampoco va a actuar, va a pedir apoyo al 911 o su gente, ¿no es cierto? Entonces dice, ¿para qué vamos a exponerlos a los empleados municipales? Lo que yo quiero realmente es plantear, cuando arranque, será miércoles, será jueves, será ahora, ¿cuánto tiempo va a durar? Nada más, que quiero saber eso. No, bueno. Es claro. Tu sonrisa es la pregunta mía. Y digo, ojalá que esto... Aclaremos, nosotros somos vecinalistas, de hecho, la decisión municipal, ¿no es cierto? Y estamos de acuerdo porque se haga la experiencia. Pero para mí es muy valiosa la experiencia, ¿eh? Es necesario. Sí, no es la panacea, no es la solución. Lo que sí estamos claros que algo hay que hacer. Entonces empecemos, aunque sea, a mostrar presencia. Porque no es lo mismo que no haya nada. Acá hay una camioneta dando vueltas e informando y tomando contacto. Eso hay que dejarlo claro. Te agrego algo más. Nos pidieron que le informemos las zonas calientes que conocemos nosotros y los horarios pico donde puedan suceder hechos, que se repite. Nosotros sabemos, por ejemplo, en la zona jerárquico salud, cuando entra el personal, siempre los asaltan. A las 7, 7 y media, 8 lo están asaltando. Más allá de que ellos tienen su propia gente de seguridad, pero en los alrededores, a 1 cuadra, 2 cuadras, donde dejan sus autos estacionados, vienen caminando y los asaltan con las motos. 7:30, 8, los asaltan todos los de casi permanentemente. Sí. Entonces, ¿cómo se puede? Entonces, hagamos una cosa, pongamos el móvil de la GCI ahí. Y bueno, pues bueno, justamente eso es lo que te quería decir. Nos pidieron que los referentes del barrio, incluso de la vecina, obviamente,
le pasemos los datos a ese móvil para que en esos horarios esté por la zona. No van a poder permanecer, creo que más de 15, 20 minutos estacionado en algún lugar específico, porque vuelvo a repetirte lo de el GPS que lo va a controlar. Pero si tiene una información o un dato importante para custodiar, lo van a hacer. Abrazo, gracias, Eduardo, y nos contás cuándo arranca, porque va a ser motivo de un interesante seguimiento. Chau. A tu disposición. Gracias. Eduardo Miguel, secretario de Acta de la Vecinal Fomento 9 de Julio. Es una... A ver, no es un parche, es un intento de saber si da resultado. Después de un mes se valora. Mínimo 30 días. Sí, sí. Mínimo 30 días. ¿Algo más? ¿A vos te quedaba algo de todo lo que tenías por decir? Sí, ahora...